Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Fue asesinado un soldado profesional en el municipio de Tame cuando se encontraba en un sitio en la zona de tolerancia. Al parecer se trataría de un plan pistola. Comunidad de Puerto Jordán bloquearon la vía de Arauca-Tame y se tomaron el ingreso de la gobernación de Arauca. Exigen que le definan a qué municipio pertenecen. Gobierno departamental busca solución a la protesta de los habitantes de Puerto Jordán. Esperan certificación del Ministerio de Hacienda para definir a qué municipio pertenecen. Indígenas serían los que estarían cometiendo los hurtos a los buses de la empresa de Libertadores, cerca a Betoye, en el municipio de Tame. También disidentes de la FARC hurtaron vehículos del diputado Miguel Parra. Autoridades del departamento de Arauca deben dar más resultados en operatividad contra los grupos al margen de la ley. Gobierno nacional debe definir si continúa con los diálogos con la guerrilla del ELN. Registraduría continúa con la campaña para los hijos de los colombianos que hayan nacido en Venezuela. Deberán acercarse en el Colegio Santander Primaria para solicitar el documento colombiano. 3 personas han muerto en lo que va corrido del año 2019 por accidentes de tránsito. Motociclistas no estarían utilizando sus elementos de protección a la hora de conducir. 52 subsidios de mejoramiento de vivienda en sitio propio se han entregado en el municipio de Gramo Norte. Alcalde finalizará su periodo con varias obras de impacto para su municipio. En Tame, con el mal llamado Plan Pistola, fue asesinado el soldado profesional Carlos Andrés Ospina Holguín en la zona de tolerancia de esta localidad. El soldado se encontraba en sus días de permiso. Un soldado que se encontraba de permiso fue asesinado en la zona de tolerancia del municipio de Tame cuando departía de su día de descanso. 2 personas más resultaron heridas. Las primeras informaciones indican que el uniformado que se encontraba de civil fue atacado por 2 hombres en uno de los establecimientos comerciales nocturnos de la Cuna de la Libertad. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Quirón rechazó el vil asesinato del soldado. El día 27 de enero del año en curso, en horas de la noche, el soldado profesional Carlos Andrés Ospina Holguín, perteneciente al Batallón de Operaciones Terrestre número 47, fue asesinado mediante el mal llamado Plan Pistola. En otro punto, la guarnición militar dice los hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes se registraron en el barrio 20 de julio del municipio de Tame, mientras el soldado profesional de 24 años de edad, con 3 de ellos al servicio de la institución, se encontraba fuera de actos de servicio, de civil y en completo estado de indefenso. A esta hora se adelantan las operaciones militares con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable asesinato. El comando lamenta este tipo de actos terroristas que enlutan a la institución y al país. Enviamos un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de este héroe de la patria. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió el homicidio del soldado profesional en el municipio de Tame. Allí delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Y los habitantes de Puerto Jordán bloquearon la vía Arauca-Tame por los incumplimientos del gobierno departamental en la creación del octavo municipio del departamento de Arauca. También se tomaron el ingreso a la gobernación de Arauca. Comunidades del centro poblado de Puerto Jordán y las veredas aledañas bloquearon la vía que comunica la capital de Arauca con el municipio de Tame a la altura de Puerto Jordán. También se tomaron las instalaciones de la gobernación de Arauca por los incumplimientos del gobernador de Arauca. Nosotros tenemos una exigencia al gobierno departamental y nacional, incluso al Ministerio de Hacienda. Tenemos 2 proposiciones, 2 propuestas para ahorita. Primero, necesitamos un representante a nivel nacional del Ministerio de Hacienda. Segundo, necesitamos al señor gobernador con sus respectivos diputados. Esas son las 2 exigencias que estamos para sentarnos a la mesa. Según el vocero de la comunidad, la decisión de estas comunidades es tomarse las instalaciones del Palacio Departamental. En estos momentos estamos en la puerta, nosotros la decisión de nosotros es tomarnos la gobernación adentro, no afuera. Los habitantes de este sector del departamento de Arauca solicitan que se le defina a qué municipio pertenece. Primero que todo, la ley nos lo dice que debemos, para ser municipio debemos de tener un territorio definido.
¿sí? Entendámoslo muy bien. Ahorita en estos momentos, para decir, vamos a ser municipio, no podemos porque no tenemos un territorio definido que nos lo ordena la ley. Segundo, queremos tener un territorio totalmente definido, bien Arauquita o bien Atame, pero que tenemos que tener definido el territorio. ¿Qué estamos pidiendo ahorita? Desegregación de Arauquita para pertenecer a Atame. No es justo de que Arauquita, todo el tiempo que ha sido fundado como municipio, hasta hace 2 años, que diga que ese territorio es de Arauquita. Por más de todo este tiempo, ha sido administrativamente todo de Atame. Nadie puede decir, esto es Arauquita. Si el gobierno departamental no les da ninguna solución, bloquearán todas las vías del departamento de Arauca. Permaneceremos aquí y obstaculizamos en todo el departamento las vías de hecho. A eso estamos dispuestos hoy y toda esta semana. Venimos preparados para muchos más. En las horas de la tarde, el gobierno departamental se reunió con los manifestantes para buscarle una solución a la protesta por la comunidad. Y en horas de la tarde se reunían gobierno departamental y las comunidades de Puerto Jordán para buscarle una solución a la protesta. La administración departamental le exigió desbloquear la vía en Puerto Jordán. El centro poblado de Puerto Jordán desde el 2004 busca que se le defina a qué municipio pertenece y la creación del octavo municipio del departamento de Arauca. Gobierno departamental recibió en horas de la tarde a los voceros de esta comunidad. Conocemos que desde el 2004 aproximadamente se viene adelantando gestión para atender por parte del gobierno las pretensiones que tienen frente a una posible segregación o la creación de un nuevo municipio, el octavo municipio en el departamento de Arauca. La normatividad pues establece unas condiciones mínimas y frente a esto se ha venido llevando a cabo una serie de acciones ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el IGAC. Lo último que se logró el año pasado fue una certificación del IGAC frente al tema cartográfico, donde el IGAC manifiesta o certifica que todo ese territorio donde se encuentra Puerto Jordán y las veredas aledañas pertenecen legalmente al municipio de Arauquita. Según el secretario de Gobierno departamental, existe una comunicación donde solicitan pertenecer al municipio de Atame. Sin embargo, como hay una solicitud directa de la comunidad donde ellos piden que quieren pertenecer o quieren ser reconocidos como un territorio del municipio de Atame, se ha venido haciendo una gestión a nivel nacional en el Ministerio de Hacienda. El año pasado se radicó una solicitud ante el Ministerio de Hacienda para que nos certificaran la viabilidad fiscal del municipio de Atame y del municipio de Arauquita frente a esta segregación. Hoy día se va a volver a presentar la solicitud, teniendo en cuenta que hay unas condiciones que no se cumplieron ante esa solicitud, pero ya pues prácticamente se reorientó todo el proceso y mañana hay una reunión con un abogado que está apoyando este proceso directamente hacia las comunidades, que pues prácticamente el gobernador de manera directa está colaborando con esta asesoría jurídica para las comunidades. Mañana en el Ministerio de Hacienda hay una reunión donde se vuelve a radicar y a presentar la solicitud de esta certificación, que es es fundamental para poder presentar el proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental. Si no se tiene la certificación del Ministerio de Hacienda, pues la ordenanza prácticamente se caería. Para la creación del octavo municipio se debe tener una serie de requisitos. Hay una serie de requisitos que se tienen que anexar al documento, al proyecto de ordenanza, y entre esos requisitos está la certificación que tiene que emitir el Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos en ese proceso. El gobierno departamental solicitará que se desbloqueen las vías. Vamos a solicitarles a ellos que, si bien es cierto, existe el derecho a la protesta pacífica, también es cierto que el bloqueo de vías es algo ilegal. Entonces vamos a manifestarles que les vamos a contar lo que estamos haciendo como gobierno departamental, les vamos a contar los avances que están llevando a cabo, que el gobierno pues no está haciendo oídos sordos a estas peticiones que hace tiempo estaba haciendo el sector de Puerto Jordán. Pero obviamente que aquí no podemos ir a perjudicar al 100% de la comunidad araucana al tener una vía bloqueada, cuando entendemos que sí se está haciendo una gestión y que
pues la verdad no depende directamente del gobierno departamental, sino que depende del Ministerio del Interior, depende del Ministerio de Hacienda, depende de una cartografía que tenemos ya definida con el IGAC y que pues tendremos que entrar a demandar esa cartografía o a buscar alguna estrategia jurídica que permita anular esa cartografía y pues hacer la gestión pertinente ante Asamblea Departamental. En el noticiero de mañana les daremos a conocer las conclusiones que arrojó esta reunión con el gobierno departamental y las comunidades de Puerto Jordán. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana@gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Indígenas armados hasta los dientes fueron los que hurtaron el bus de la empresa de Libertadores cerca a Betoyes, donde tomaron de rehén a 5 personas, entre ellos 2 menores de edad. También disidentes de las FARC hurtaron camioneta del diputado Miguel Parra. En las últimas semanas se han presentado 2 hurtos a 2 buses de la empresa Libertadores cerca al centro poblado de Betoyes, en Tame. Allí los indígenas tomaron de rehén a 5 personas, entre ellas 2 menores de edad. Tenemos información que lo que ha transcurrido del mes de enero de este año ya ha habido 2 hechos en los cuales ha habido interceptación de los vehículos de servicio público, en este caso buses de la empresa Libertadores, que han sido abordados por indígenas, manifiestan los testigos, en el sector de Betoyes, especialmente. El secretario de Gobierno Departamental afirmó que el Ejército Nacional movilizó tropas en este sector donde hurtaron a los pasajeros de Libertadores. Frente a esta situación, esta mañana hablé con el comandante de la brigada. Me informa que ha habido movimientos de la tropa en todo este sector, que antes de Betoyes, antes de donde se presentó la situación este fin de semana, hay un control por parte del ejército y hay un punto fijo de control en la Y que comunica Tame con Arauca y con Fortul, que al parecer después que sucedió esta situación, pues el bus pasó, pero no dieron ninguna información en este punto de control. Sin embargo, pues ya se están tomando las medidas pertinentes para que no se siga reiterando este tipo de alteración a la seguridad para los transportadores y para los pasajeros de las empresas que transitan hacia el interior del país. La administración departamental hasta el momento no ha tenido comunicación con los gobernadores indígenas. No, hasta ahora no se ha llegado a ninguna comunicación. El año anterior, cuando se presentaron algunas situaciones al respecto, sí hubo contacto con los directivos de las diferentes organizaciones indígenas. Hay unas acciones que ellos han venido adelantando. Hay casos en los cuales han podido castigar a quienes han
incurrido en este tipo de situaciones y pues de alguna manera nos vemos limitados por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que ellos tienen una legislación especial. Entonces no se puede llegar al resguardo a entrar a hacer las investigaciones respectivas. Eso pues es una limitante que tenemos y nos toca pues sí articular con las autoridades del mismo resguardo. De otro lado, también el secretario de Gobierno se refirió al hurto del vehículo de la Unidad Nacional de Protección a cargo del diputado Miguel Parra. Una situación donde al diputado Miguel Parra lo abordan, según estos miembros del las FARC, en el sector del Mordisco, y allí pues le quitan, le hurtan el vehículo que le ha asignado la Unidad Nacional de Protección para poderse desplazar por todo el departamento. Es un hecho preocupante, puesto que la verdad son servidores públicos y nos pone en máxima alerta, teniendo en cuenta que este es un año electoral y los diputados del departamento en su mayoría que cuentan con este tipo de apoyo de la Unidad Nacional de Protección y el gobierno departamental, porque es el gobierno departamental quien está sufragando los gastos de estas medidas de seguridad de los diputados, están prestando este servicio para que ellos puedan hacer su gestión, su trabajo en cada uno de los municipios del departamento de Arauca. Entonces la verdad es que nos preocupa esta situación y pues estamos revisando con las autoridades qué hacer frente a estas acciones delictivas. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer los indígenas de este sector están dotados con carabinas, revólver y hasta pistolas para cometer los atracos en este eje vial. Y siguiendo con más información, la fuerza pública en el departamento de Arauca deben dar más resultados en operatividad contra los grupos al margen de la ley. Gobierno nacional debe definir si continúa con los diálogos del ELN o si de verdad los va a combatir. Diputados del departamento de Arauca preocupados por la inseguridad que se está presentando en esta región del país. Gobierno nacional debe definir si continúa con el proceso de paz con el ELN o si de verdad los va a combatir. En general, la percepción de inseguridad en el departamento es generalizada en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector ganadero, en el sector transportador, en el sector residencial. Por todos lados, la verdad es que vemos con preocupación que diferentes actores están amenazando la tranquilidad de los araucanos a lo largo y ancho del departamento. Para el diputado, las autoridades del departamento de Arauca deben demostrar más resultado. Ante esto, pues, yo creo que las autoridades, tanto civiles como la fuerza pública, pues, deben empezar a mostrar resultados. Toda vez que la semana pasada estuvo acá el señor presidente de la República, entiendo que hicieron un consejo de seguridad al que, pues desafortunadamente, nunca nos permiten entrar a los diputados, ni siquiera al presidente de la Asamblea, mucho menos a los demás diputados. Y allí, pues, no sé qué tipo de medidas se tomarían, pero esperamos, pues, que con el presidente de la República a la cabeza, con el ministro de Defensa, con los altos mandos del Ejército y de la Fuerza Pública, pues hayan analizado muy bien la situación del departamento, de cada uno de los municipios, y que de verdad empiecen a verse los resultados. Es muy fácil dar órdenes desde un escritorio desde la capital del país. Uno lo que ve es que desde un escritorio en Bogotá, pues es muy fácil lanzar arengas y bravuconadas y decir que van a combatir el crimen, que van a combatir la subversión, pero de ahí no pasan. Entonces, o de verdad actúan, o si no, pues recojan esas palabras y más bien piensen, como lo he venido manifestando, en sentarse a dialogar para que esas fuerzas al margen de la ley pues tengan un espacio en el que puedan negociar, en el que puedan llegar a un acuerdo y que de verdad podamos de alguna manera dejar que los araucanos podamos vivir en tranquilidad, que los araucanos puedan trabajar, que se desarrolle el turismo, que vengan los grandes inversionistas, que los ganaderos puedan realmente cumplir sus actividades sin ningún temor, etcétera, etcétera. Las autoridades deben de dar más resultados en materia de operatividad para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país.
continúa la campaña para hijos de personas de nacionalidad colombiana que hayan nacido en Venezuela y estén regresando a territorio colombiano. La registraduría le entregará su documento de identidad. En el parque principal de Arauca se ha visto gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana solicitando los documentos colombianos para los hijos que son de colombianos nacidos en Venezuela. La cédula de aquí, ciudadanía de Colombia. ¿Y qué le han dicho los trámites? ¿Qué tienen que hacer? Pues ya no, el señor ya nos explicó qué teníamos que traer. Y ya el lunes nos da la información exacta para obtener la cédula. ¿Y qué documentos tienen que traer? La partida de nacimiento registrada y postillada. Y unos testigos el que no tiene la postillada. El delegado del Registrador Nacional en el departamento de Arauca afirmó que los niños menores de 7 años pueden ser atendidos en cualquier registraduría del departamento. La Registraduría Nacional del Estado Civil en todas las zonas de frontera ha fortalecido el trabajo de servicio a la comunidad. Nosotros como Registraduría Nacional en el departamento de Arauca también, además de estar nuestras registradurías trabajando en todo el departamento, hemos venido fortaleciendo. Niños hasta los 7 años pueden ser atendidos en cualquiera de las registradurías del departamento, de nuestra jurisdicción. No obstante, en lo que respecta ya a mayores de 7 años, esta solamente se hace en las capitales, en este caso en la Registraduría Especial de Arauca. Los colombianos que vivan en Venezuela y están retornando nuevamente al país podrán solicitar los documentos de sus hijos en el Colegio General Santander Primaria. Para nadie es un secreto la situación difícil que vive Venezuela y muchos de los colombianos que estaban allí están nuevamente reintegrándose al país y para eso, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han tomado decisiones también para apoyarlos en el tema de buscar que aquellas personas que de alguna manera están regresando a Colombia, pues puedan obtener sus documentos de identificación. Especial énfasis se tiene en los retornados, especialmente los hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela. También se tiene apoyo de la población vulnerable para esta campaña que realiza la Registraduría del Estado Civil por orden del Gobierno Nacional. El cúmulo de demanda de servicios hayamos recibido, solicitado previamente, el apoyo de entidades como la ACNUR, también como la UDAP, la Unidad de Atención a Población Vulnerable, que es un equipo técnico con tecnología de punta que ha llegado también a apoyarnos en este proceso de apoyo a esta situación y a la vez apoyar a nuestros hermanos colombianos que tienen esta dificultad de legalizar la situación familiar, especialmente de sus hijos. Y por eso tenemos hoy el apoyo de la Unidad de Atención por la Población Vulnerable, ya se está agendando nuevamente, hemos venido durante los últimos año y medio trabajando arduamente con ellos en conjunto con la Registraduría Especial en la capital y luego nos vamos a desplazar a los municipios donde más necesidades haya para efectos de seguir apoyando a nuestros registradores en esta tarea de buscar que cada uno de ellos tenga la manera de reintegrarse en debida forma al país. El funcionario explicó qué documentos se necesitan para solicitar este documento. Bueno, generalmente ellos vienen con los documentos que hacen que como colombianos, hijos de colombianos, el padre o la madre traen su cédula de ciudadanía, es el documento base. Muchos de ellos, como lo hablábamos antes, han sido con su registro civil registrados en Venezuela. Entonces eso hace que tengan que traer el documento base de que nacieron allí, porque allí pues está el certificado de nacido vivo y los antecedentes para que una persona pueda ser registrada. En muchas oportunidades entonces se exigía el que tuvieran que traer debidamente apostillados estos documentos, también por las dificultades, los costos y todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades del orden nacional, se tomó una decisión con el señor Registrador Nacional del Estado Civil y precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de facilitarles que no fueran apostillados, pero para ello deben traer su registro civil debidamente actualizado, legalizado, para evitar el apostille, entonces se les solicitan dos testigos como mínimo. Los trámites de estos documentos es totalmente gratis por la Registraduría del Estado Civil. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana.
El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana@gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Departamento de Arauca, en lo que va corrido del año 2019, han muerto 3 personas por accidentes de tránsito en las diferentes carreteras de esta región del país. Conductores de motocicletas no utilizan los elementos de protección. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca confirmó que en lo que va corrido del año 2019 han muerto 3 personas por accidentes de tránsito en esta región del país. Ya son 3 las víctimas fatales que completa el 2019 por accidentalidad en nuestro departamento sin que haya concluido el primer mes del año. La cifra, altamente preocupante, sin duda alguna, invitamos a la comunidad a entender que la conducción representa riesgo. En este caso se trata de un motociclista que al parecer no hacía uso de los elementos de seguridad. Estamos pendientes y expectantes de que evolucione la investigación y por supuesto invitamos a la comunidad, insistimos en esto, a cumplir y acatar lo que está dispuesto en la ley 769 del año 2002, que fue hecha para salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. A Tránsito Departamental le preocupa que las personas que conducen las motocicletas en las diferentes carreteras del departamento de Arauca no usan las medidas de protección. Vemos con preocupación que las personas no están acatando lo que está dispuesto en la norma y que básicamente lo que busca es garantizar que se salvaguarde la vida propia y la vida de los demás. Aquí hay una obligación recurrente de conductores, peatones y pasajeros. Sin duda alguna vemos con preocupación cómo en la zona rural, sobre todo de nuestro departamento, no se hace correcto uso del casco, del chaleco reflectivo, no se revisa constantemente el frenado, el enllantado, las luminarias de los vehículos automotores. Quienes conducen vehículos tipo carro no hacen uso correcto y adecuado del cinturón de seguridad, exceden en casi todos los casos la velocidad, hay problemas de microsueño, conducción bajo efectos influjos del alcohol, no se hace el uso adecuado del casco, muchas veces se utiliza pero no se abrocha y sin duda alguna esto representa un factor de riesgo. Hay quien asegura que la tenencia al día de la documentación no ha de garantizar que no se presente el accidente, sin embargo, la sana invitación es a entender la lucha antijurídica que se libra una vez ocurre un incidente de este tipo. Me explico, si una persona no tiene licencia de conducción y resulta siniestrada, no va a poder efectuar ningún tipo de reclamación ni contra el Estado ni contra la contraparte en el caso de registrarse un choque. Luego es importante y fundamental entender la importancia y la relevancia que representa tener al día la documentación vigente. El mismo caso se presenta con quienes no están al día en sus impuestos. Nos referimos a las motocicletas grandes, las motocicletas Pulsar, de más de 125 centímetros cúbicos. Las personas no pagan impuestos, pero quieren tener un vehículo automotor de altas dimensiones. Y aquí sin duda alguna es donde, al no cumplir una obligación con el Estado, después se pretende que el Estado quiera o pueda acceder a cancelar la reclamación de una persona que resulta siniestrada. Luego, sin duda alguna, aquí hay que entender fundamentalmente que la movilidad es y debe ser un compromiso de todos, indistintamente de que nos guste o no. Según el director departamental de tránsito, es difícil tener estadística de muertes por accidente de tránsito del año 2018, porque algunas personas han muerto en otras ciudades. Es difícil establecer una cifra oficial, estamos pendientes y expectantes de Forensis, la publicación anual del Instituto Colombiano de Medicina Legal,
Esto en virtud de que muchas veces la persona con trauma cronoencefálico severo es trasladada desde el departamento de Arauca en avión ambulancia a otras zonas del país. La persona muchas veces pierde la vida en esas otras regiones y sin duda alguna no se consigue consolidar el caso. Sin embargo, lo que ha dicho sí el Observatorio en Accidentalidad Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que disminuyó la accidentalidad, tal vez no el número de víctimas fatales. Siempre hablamos de más de medio centenar de víctimas fatales por cuenta de los accidentes. Ha disminuido la accidentalidad, también la siniestralidad, ha disminuido el número de víctimas fatales, pero este no es un logro ni de este funcionario, ni del medio de comunicación, ni de la Policía Nacional, ni del gobernante de turno. Aquí hablamos de un logro que como comunidad hemos conseguido gracias a que algunos han entendido el cambio en la mentalidad es fundamental para garantizar desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. El motociclista que resultó accidentado en la vía Fortultame el fin de semana se encuentra en cuidados intensivos en el hospital del municipio de Saravena. Y siguiendo con más información, más de 50 mejoramientos de viviendas en sitios propios ha realizado la Administración Municipal de Cravo Norte. Alcalde piensa cerrar con broche de oro con varias obras en su municipio como el malecón, vías terciarias y urbanas. La Administración Municipal de Cravo Norte viene realizando varios mejoramientos de vivienda en esa localidad. 52 familias se han beneficiado por parte de la alcaldía. Estamos muy satisfechos en cuanto a los mejoramientos de vivienda, el tema de vivienda en nuestro municipio, con esfuerzos grandes por parte de nuestro gobierno, hemos logrado ya beneficiar a 52 familias y vamos a arrancar con 13 familias más, si Dios mediante, este mes de marzo, de la misma manera con la construcción de 13 viviendas rurales para las 38 viviendas que serán construidas, Dios mediante, terminando mi gobierno. Uno de los programas bandera del alcalde de Cravo Norte es el mejoramiento de viviendas en sitio propio. Indudablemente es muy importante llegar a familias vulnerables de nuestro municipio, a gente humilde que sueña con que su vivienda sea una vivienda digna, con que tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Para nosotros es fundamental, la administración municipal se ha dado la pela para tratar de aprovechar al máximo los pocos recursos que tenemos y así lograr llegar a las poblaciones más vulnerables de nuestro municipio. Según el burgomaestre, durante el último año de su administración se realizarán mejoramiento de varias vías. La idea es terminar con salir por la Puerta Grande, terminar las vías terciarias que tenemos proyectadas, a esperas ya de finiquitar los permisos ambientales en esta semana y lograr arrancar ya de una vez por todas con estos mejoramientos de vías para mejorar la productividad en Cravo Norte. De la misma manera tenemos el comienzo de una obra de gran impacto regional como lo es el malecón en nuestro municipio y ya estamos finiquitando la negociación con los propietarios de los predios al margen del río para poder arrancar con esta importante obra. En el mes de febrero inicia la construcción de la Casa de la Mujer. Tenemos la construcción de dos parques para los niños de nuestro municipio, infantiles, y tenemos un sinnúmero de mejoramientos de vías urbanas para lograr mejorar la transitabilidad en algunos sectores que así lo ameritan en los barrios que en este momento no tienen pavimento. También se la jugará este año con el trabajo social, la cultura y el deporte. Tenemos también el trabajo social que va a ser fundamental, la parte de cultura y deporte, y aspiramos que logremos terminar muy bien este gobierno, dándole gracias a Dios y a mi municipio por darme la oportunidad de representarlo durante estos 4 años de gobierno. Para la vía Arauca-Cravo Norte, se le asignaron 3.000 millones de pesos para el mejoramiento de este eje vial por el gobierno departamental. Bueno, es fundamental. La vía, como bien saben, en compañía del doctor Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, de la misma ingeniera Yesenia Barrientos, hemos logrado en estos 3 años de gobierno mantener la transitabilidad, como siempre lo he manifestado. Para este año no es la excepción. Hay un proyecto ya por 3.000 millones de pesos, el cual dará inicio a unos mejoramientos, a unos realces sobre las partes principales de la vía, y tenemos también la construcción de unas bosculver o unas alcantarillas que ya no sirven en este sector de importante vial,
de nuestro departamento, pero también tenemos el inicio de un proyecto que fue un compromiso del gobernador, el doctor Ricardo, con los crabeños y con los rondoneños, en cual consiste en el mejoramiento de la vía Cravo Norte-Puerto Rondón, con la construcción de un terraplén de más de 18 kilómetros en el sector de La Mareña y el sector de Tres Matas hacia El Loro, y el mejoramiento de toda la vía en cuanto a es la conformación del terraplén, la banca existente. Esta vía para nosotros es fundamental. Con todas estas obras cerrará la administración municipal de Cravo Norte con broche de oro durante su cuatrienio. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana martes a partir de las 6:30 de la tarde. ¡Feliz noche para todos!